La situación que vive el país, minutos en que ya la comisión del gobierno se traslada a la provincia de Veraguas, donde se concentrará esta mesa de negociación. Quiero darle la más cordial bienvenida a Leonor Calderón. Ella es exministra de Desarrollo Social y nos ha acompañado en varios análisis que tienen que ver justamente con esto, porque es un diagnóstico que habíamos hecho en la última entrevista y precisamente quiero agradecerle los minutos que va a compartir con nosotros y conocer primero su opinión de lo que está pasando. ¿Se veía venir esta situación, licenciada? Sí. Buenos días, Castalia. Lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, incluso conversando aquí con ustedes, se veía venir. Se veía venir porque la pandemia, el momento de la crisis, del confinamiento, fue un tema donde tuvimos la atención sanitaria de las autoridades del gobierno y demás, pero a lo mejor no tuvimos toda la atención necesaria para prever lo que iba a ocurrir con el tema económico y con la crisis que estamos viviendo en este momento, que no la podemos tapar con un dedo. Es una realidad, se veía venir. Y ante esa situación hemos tenido una ausencia de liderazgo, hemos tenido una ausencia de presencia permanente de las autoridades de gobierno, dialogando, informando, trasladando, compartiendo, recibiendo la información de las bases para poderlas trasladar. Entonces vemos hoy este movimiento de los educadores que yo realmente lamento muchísimo la pérdida de clases, pero puedo entender que uno de los gremios organizados más importantes que hay en el país se erija en la voz del sentir de las comunidades. Yo escuchaba ayer las preguntas que ustedes le hacen al público. Sí. Con relación al apoyo y me llamó la atención, gran porcentaje de público, inclusive de padres de familia, entendían este movimiento de los educadores. Porque de alguna manera el papel de los movimientos organizados es ser la voz de la ciudadanía, es trasladarla. Y nosotros hemos visto, yo también me he fijado, cómo este movimiento surge de las propias bases del movimiento de los educadores. Claro. Surge en los capítulos provinciales, cómo los gremios que no se habían sumado se suman ahora. Y realmente están replicando en la calle un sentir de toda la comunidad. Sí, lo que estamos viendo son maestros, son docentes. Incluso ayer me llamó la atención que uno de los gremios que se había mantenido del lado del Ministerio de Educación salió en la tarde a decir que se sumaba al paro. Y otra cosa interesante, Castalia, es que aquí no es que ellos estén en contra del Ministerio de Educación, al contrario, ellos, yo los escuchaba ayer pidiendo lo que aparentemente ya se ha dado, que no dejaran sola a la ministra de Educación, que este era un tema que involucraba otros aspectos del quehacer nacional. Vemos hoy, según escuché muy temprano a la ministra, diciendo que era un equipo de 9 personas de varias instituciones del Estado. Eso me parece correcto, es la forma de dialogar y de abordar estos temas. Leonor, ahora bien, desde hace mucho tiempo y desde que ustedes empezaron a edificar lo que hoy conocemos como el Ministerio de Desarrollo Social, Panamá mantenía una deuda pendiente en reducción de pobreza, en equilibrar los presupuestos, en disminuir y mejorar la desigualdad permeante en el país. Con esta crisis la situación se complica y algunos señalaban que este era el preciso momento que, si bien el presidente Cortizo iba a enfrentar un escenario muy, muy delicado, era el momento de poder hacer los ajustes para poder redireccionar, buscar ese balance que se necesita y que hoy más gente está demandando. Mire, yo creo que este es un análisis necesario y muy importante. Panamá ha logrado, y eso es importante reconocerlo, disminuir la pobreza extrema. Y en este momento de pandemia, los subsidios, el vale digital y demás, han jugado un papel en términos de pobreza extrema. ¿Quiénes están en la calle hoy? No son personas de pobreza extrema, es la clase media que está viéndose terriblemente golpeada por las situaciones. ¿Qué nos ha pasado con los subsidios y con el apoyo que no se han acompañado de procesos para garantizar la estabilidad, la permanencia, la sostenibilidad de esos procesos, la generación de empleo rentable, la generación de empleo de calidad que pudiera ir manteniendo estos temas? La gente tiene salario, los educadores han tenido aumentos salariales y tienen un salario, pero es que la crisis económica ahora está golpeando muchas aristas de la vida panameña, de la vida nacional. ¿Se equivocó el gobierno en las fórmulas aplicadas? Lo analizábamos con Icar más temprano y decíamos que era predecible que si hoy tú apruebas un subsidio para el congelamiento del precio a un sector económico del país,
Mañana íbamos a tener a otro sector pidiendo lo mismo, el siguiente día otro, y hoy, como vamos, transporte de carga, transporte colectivo, transporte de pasajeros, ahora transporte agrícola, y ahora la solicitud para el congelamiento del precio para el resto del país. Bueno, yo creo que definitivamente no va a alcanzar los recursos del Estado para poder atender todos estos subsidios. Los recursos son finitos, pero insisto, aquí nos ha faltado mucha comunicación, mucha docencia, mucha participación directa, cuando no hay espacios idóneos para participar, y eso sí lo hemos ido perdiendo. Usted me mencionaba el Mides. Cuando sí. El Mides empezó, nosotros teníamos espacios de participación de los diferentes grupos para casi todas las áreas. Eso se ha ido perdiendo. Una Comisión Nacional de la Familia y el Menor, el COFAME, creo que se llamaba, de la Familia y el Menor, era muy importante la participación que había, y eran como termómetros en donde la comunidad iba trasladando las preocupaciones que tiene. La Comisión del Adulto Mayor, esas comisiones o no están activas o se reúnen muy esporádicamente. En tiempos de crisis es donde la comunicación y la necesidad de contacto con la población y con las bases se incrementa. Y yo creo que ahí sí falló el gobierno. El gobierno falló en la capacidad de comunicar, en la capacidad de hacer docencia permanente, en la capacidad de tener contactos, de retroalimentarse y de escuchar el sentir de la población de manera permanente. Es que lo que hemos visto, y no lo digo yo, ministra, quienes incluso usted lo ha puesto en el tapete en últimas ocasiones cuando hemos conversado, los mensajes que ha enviado el gobierno tampoco, y cuando hablo gobierno hablo de todo, de todos. Los tres órganos del Estado, no ha sido el correcto. Bueno, no ha sido un mensaje de ahorro. Totalmente. Ahí está la planilla abultada, y lo que un diputado el día de la instalación de la Asamblea dijo ante el cuestionamiento obligado de la prensa, lo defendió porque dijo, es que yo no puedo dejar a mi gente abandonada. Claro. Esa fue la respuesta. Un gobierno que no tiene fondos para congelar el precio por 2 o 3 meses, pero sí acaba de prácticamente aprobar un subsidio para grupos específicos para promover el turismo, una medida altamente cuestionada en estos tiempos, y que son mensajes contrarios a lo que la gente necesita y a los problemas que está enfrentando el pueblo panameño. Por supuesto, y yo creo que eso exacerba más el sentir popular. El sentir de la gente de que es un momento de sacrificios, pero solo yo estoy haciendo sacrificios, porque no ha habido un ejemplo de parte de del gobierno, hablándolo en términos generales, de los estamentos, las autoridades, los diferentes órganos del Estado, de amarrarse el cinturón primero para luego pedirle a los demás un sacrificio. Entonces, es normal esta reacción de la gente. Y yo creo que ahí eso se advirtió desde muy temprano, la necesidad de priorizar el gasto. Había que priorizar el gasto. Panamá, afortunadamente, es un país que tiene ingresos. Todavía nos seguimos satisfaciendo con el crecimiento que tenemos, y seguramente va a ser ese o va a ser más. Sí. Pero eso no dice que nosotros con eso estemos apuntando a los verdaderos programas, y eso no exime la necesidad de priorizar en momentos de crisis. Exministra, en este escenario hemos escuchado a la ministra de Educación en estos momentos, que lidera esa comisión, y ella tiene claro conocimiento de que no tiene la capacidad, ella como ministra de Educación, dar respuesta a las demandas que han presentado en la mesa. En un escenario donde no está el presidente. Muy preocupante. No está el presidente de la República por las razones que todos conocemos, pero no hemos visto tampoco un liderazgo, ni siquiera salir un solo vocero, excluyendo a la ministra de Educación, de presidencia, salir a hacer un llamado a la paz, a retomar el orden, tomando en cuenta los informes de que hay, y que eso ocurre en todos los gobiernos, de que hay gente con líneas políticas pescando en río revuelto en este momento. Por supuesto, es lo que hablábamos de la falta de un liderazgo claro. Lamentamos muchísimo la ausencia del presidente. Yo creo que me uno a lo que dicen todos los panameños. Lo que queremos para el señor presidente es la salud, la pronta recuperación y el pronto retorno. Ni a él, ni a su familia, ni al país le conviene su situación de salud. Yo creo que todos deseamos que haya una recuperación, pero no hemos visto una voz clara, no hemos visto un liderazgo, una conducción,
una presencia permanente. Y realmente la ministra de Educación ha dado la cara siempre. Siempre ha mostrado su apertura para poder conversar con los gremios, pero esto rebasa. Y yo lo traduzco como que el gremio de los educadores, todos los gremios, porque no es uno solo, los que están ahorita mismo protestando, están traduciendo el sentir de la población. Y por eso están teniendo el apoyo de la población, por eso están teniendo el apoyo inclusive de los padres de familia. Yo creo que ese es el rol de las comunidades organizadas, de los gremios organizados también. ¿Qué recomienda usted a partir de este momento? Conversar permanentemente, tener siempre la retroalimentación de las bases, abrir espacios de contacto permanente. No se puede apagar un fuego y después permitir que se encienda otro. No, estamos en una situación crítica y si no revienta por un lado, va a reventar por el otro. Hay que tener espacios de contacto permanente con las bases y con todos los gremios organizados de un aspecto o del otro. La principal herramienta para salir de la pobreza es la educación. Eso ha quedado demostrado hace mucho tiempo. El impacto que esta huelga va a tener... Hay jóvenes, bueno, en breve vamos a conversar con dirigentes estudiantiles que están preocupados por el impacto que esto pueda tener. La ministra acaba de compartir cifras preocupantes. Muy preocupantes, muy preocupantes. Las cifras son muy preocupantes. La calidad de la educación en Panamá se ha afectado. La virtualidad no fue el reemplazo adecuado. Era el reemplazo necesario en ese momento, pero por todas las limitaciones que tenemos, falta de cobertura, la desigualdad nuevamente, hizo que no todos los estudiantes tuvieran la misma capacidad de acceder a una educación virtual de calidad. Entonces sí tenemos una brecha en la educación. Yo espero que entre las conversaciones que se den ya puramente en el aspecto educativo, se busquen mecanismos para poder reemplazar este tiempo en el calendario escolar. Justamente tenemos ese extracto de lo que la ministra de Educación hace pocos minutos dijo aquí en Noticias AM. Vamos a escuchar. Llegan ya el informe del corte preliminar del sistema de calificaciones y nosotros hemos tenido una situación ya que genera, yo no voy a hablar de alertas, o sea, genera una gran preocupación donde siempre hay un comportamiento de una tasa promedio de país, de la región y de Panamá entre un 3, un 5, un 7% a nivel. A mí no me gusta hablar de deficiencia, pero en este caso son los fracasos escolares. Nosotros subimos a 21% el primer trimestre de la información captada y puede subir en matemática para los estudiantes de media. O sea, el grupo que viene prácticamente de premedia sin haber estado físicamente en la escuela y que ahora estará, que se está graduando prácticamente 7% para primaria y 19% para premedia, que es donde tenemos nuestro segmento de deserción escolar más impactado. Igualmente en español, 8% para primaria, 14% para premedia y 13% la tasa de deficiencia, según lo reporta el sistema estadístico. Para nosotros eso es importante. Por el otro lado, también el tema de la asistencia a clase puede impactar de esto prolongarse en el pago de la beca. Es parte de lo que dijera hace pocos minutos y revelara la ministra. Bueno, un escenario en el que esta situación en nada nos favorece. En nada nos favorece. Y todavía, exministra, no sabemos dónde están esos miles de estudiantes que durante la pandemia salieron de nuestro sistema y no hemos podido traer de vuelta. Bueno, me voy al tema de la deserción. La situación económica es lo que ha fomentado en gran medida la deserción escolar. La incapacidad de los padres siquiera para asumir el transporte que el muchacho tiene que tener para ir a la escuela. Entonces, todo tiene que ver con el esquema educativo. Y eso también hace más sentido a una protesta por la situación nacional, porque impacta el sistema educativo también. Pero en un país donde invertimos 2.400 millones de dólares en subsidio, no deberíamos tener esos problemas. No deberíamos tener esos problemas. ¿Qué hacemos con los subsidios? Y alguien me decía en estos días, Castalia, ojo, porque ustedes están satanizando los subsidios. Y algunos son necesarios, pero me pregunto yo, pero entonces, ¿cómo hacemos para que funcione? Los subsidios tienen que focalizarse mejor. Hay muchos subsidios que son necesarios. Hay muchos subsidios que no se van a poder quitar. El subsidio Ángel Guardián, el subsidio a las personas mayores que no tienen una jubilación. ¿La beca? Pero todo eso... hay que focalizarlo, hay que focalizar esos subsidios, hay que ver realmente a dónde están llegando los subsidios y hay que monitorearlos. Tienen que haber promotores en las comunidades que acompañen a las familias que reciben subsidios para garantizar el uso adecuado de esos subsidios. No podemos resolverlo solo con dinero,
si no hay una presencia claro. institucional permanente. Esto es un elemento muy importante. Leonor, y algo que también aumentó en este tiempo de crisis ha sido la violencia doméstica, según cifras ¿sí? compartidas por el Ministerio Público. Violencia doméstica en la que la mayoría son adultos mayores. Quiero mostrar parte de lo último, el último, perdón, por acá se me activó la alarma. El último caso de esa adulta mayor que ante la insistencia de los vecinos, porque según ellos habían reportado el caso desde la semana pasada, okay. pero no hubo respuesta inmediata. Y lo que hacen entonces es llevar esa imagen a las redes sociales y bueno, los resultados ahí están. Pero este es el reflejo de miles de casos que no están llegando a las autoridades. No están llegando, así es. ¿Funciona o no funciona nuestro sistema de protección al adulto mayor? ¿Qué no está pasando? Funciona. Yo creo que no funciona adecuadamente. Mire, esto es uno de los casos en donde tratamos de resolverlo todo con dinero y eliminamos la acción institucional. En el MIDES hay una dirección de personas adultas mayores que tenía un equipo de personal relevante y que tenía acciones en las diferentes provincias. Cuando vino el programa de 120 a los 65, primero era 120 a los 70, 120 a los 65, esa dirección llegó a una se redujo muchísimo y dejaron de haber problemas porque, claro, todo el dinero se iba a pagar un subsidio. Con lo cual no estamos capacitando a la población, no estamos haciendo las acciones de sensibilización y de prevención necesaria. Panamá hay dos instrumentos internacionales muy importantes. Hay una Convención Interamericana para los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, de la cual Panamá es parte del 2015, y hay un Plan Mundial para el Envejecimiento que se aprobó en Madrid en el año 2002, que tiene acciones muy puntuales. Está todo planteado de cómo se debe hacer, pero la verdad es que Panamá tiene un gran vacío en la atención de hogares de cuidado diario para personas adultos mayores, en la atención de centros de atención, en tener un censo en cada municipio de las personas adultas mayores que no tienen un amparo necesario para poder monitorear y atender. No tenemos una institución y hay que tener en cuenta que este segmento, la población de 60 años y más en Panamá, que es un país de transición demográfica intermedia, es uno de los segmentos de población que más crece. Así para es. Allá vamos todos, absolutamente todos, y tenemos que incrementar el ejercicio de derechos de todas las personas adultas mayores en Panamá. Me quedo con ese mensaje. Bueno. Quiero agradecer a Leonor Calderón, exministra de Desarrollo Social, esta mañana con nosotros compartiendo este análisis, y reiteramos pendientes de esas diligencias y conversaciones de acercamiento que se dan en la provincia de Veraguas.